Muy bien, el próximo 7 de septiembre se lleva a cabo el Día Nacional de la Morenada. Y tenemos esta publicación disponible en nuestra página de Facebook, Hora 23, para que usted pueda participar respecto a ese tema. Vamos a conocerla, ponga atención. Día Nacional de la Morenada, ¿cuál es tu canción favorita de la bella danza de la Morenada? Bueno, sin duda, la morenada es una expresión cultural que está presente en distintas festividades y en las entradas folclóricas más importantes de nuestro país. Así que no se olvide escribir a través de esta publicación sus comentarios, sus preguntas, sus opiniones acerca del Día Nacional de la Morenada y cuál es la canción favorita que a usted le gusta de este ritmo. Ahora vamos a escuchar una canción muy linda del grupo Yastaimanta que se llama Matraquitas de Plata. Y lo vamos a ver una presentación muy, muy interesante de la Morenada Central de Oruro, fundada por la comunidad Cocanis. Los famosos Cocanis esta noche se encuentran en Hora 23. Ellos cuentan con 94 años de historia y esta presentación es para usted. Bienvenidos a la Morenada Cocanis. Piedras en el camino, yo quiero vivir solo para ti.
hermosa flor de Amelí. A mí no me importa, piedras en el camino. Yo quiero vivir solo para ti, mi hermosa flor de Amelí. Con devoción a la Virgen del Socavón, bailaremos con los bocadís, margaritas de plata. Qué lindo, un fuerte aplauso y un fuerte aplauso con mucho cariño para la comunidad, para la Morenada Central de Oruro, fundada por la comunidad Cocanis. Tengo el gusto de pertenecer a esta fraternidad que me abrió sus puertas ya como hace 6 años atrás, y es una morenada espectacular, muy cálida, así que saludos a todos los fraternos de la Morenada Cocanis y ese elenco maravilloso que nos acompañó esta noche en Hora 23. Y bueno, contamos con su presencia porque, como les comentaba, el próximo 7 de septiembre se lleva a cabo el Día Nacional de la Morenada, se conmemora ese día tan importante, y esta fecha se conmemora en honor también a un gran compositor que dejó un aporte cultural inmenso en nuestro país, que es José Flores, más conocido o mejor conocido como el Hacha Flores, el querido Hacha Flores, que también formó parte de la Morenada Central de Oruro, fundada por la comunidad Cocanis desde el año 1969. Esta noche vamos a recordarlo y vamos a hablar, por supuesto, de esta fecha tan importante, que es el Día Nacional de la Morenada. Y para hablar del tema, bueno, nos acompaña una persona sumamente cercana a quien fue José Flores, o mejor conocido como Hacha Flores. Esta noche está con nosotros el señor Willy Flores, hermano del fallecido Hacha Flores, este reconocido compositor que dejó gran aporte principalmente en el ritmo de la morenada. Don Willy Flores, bienvenido a Hora 23, qué gusto contar con su presencia. Paulita, realmente es un verdadero placer estar en Hora 23 y contigo, conversando un poco sobre esto que significa el Día de la Danza, de la Danza La Morenada en Oruro, y festejándolo en La Paz, ¿no? Esto tiene su razón a que nosotros, yo creo que también hemos conocido que Hacha estuvo caminando mucho tiempo en La Paz, prácticamente vivió gran parte de su vida, entonces... ¿Que falleció acá también? En La Paz, ¿no? En La Paz. Entonces, pues queremos hacerle un pequeño homenaje este 7 de septiembre, declarado como el Día de la Danza Nacional La Morenada, y poder recordar algunos de sus temas emblemáticos que tiene, ¿no? Son temas que han calado muy profundamente en los danzantes de las morenadas, no solamente en Oruro, sino en La Paz y en todas partes donde podemos escuchar la morenada. Yo quiero referirme prácticamente a las letras, porque gran parte de sus letras son verdaderos mensajes que nos quedan a nosotros, ¿no? Así es. Por ejemplo, hemos escuchado una morenada donde dice él que siglo XX tú ya te vas, siglo de guerras, de misiles y opresión. Ojalá el siglo XXI sea de trabajo, de paz y de amor. Entonces, estos son los mensajes que el Hacha nos dejó y que merecidamente este viernes queremos recordarle a él muy profundamente. Y en la familia, a través de uno de los sobrinos de él, Marcelo Flores Torrico, tenemos una banda que lleva el nombre del Hacha, precisamente para poderlo mantener como símbolo de una forma de energización de nosotros mediante la música, ¿no? La banda se llama Banda Cósmica de los Andes Hacha Flores, donde estamos presentes nosotros también, desde luego, y pues vamos a estar este viernes haciendo la apertura del evento El Trinar de las Aves. Qué lindo. Y de esa manera festejar este Día de la Danza La Morenada. Así es, el Día Nacional de la Morenada. Qué lindo todo lo que nos comenta don Willy Flores. Y bueno, como usted mencionaba, en esta fecha, 7 de septiembre, se va a rendir también un homenaje al querido Hacha Flores. Pero esta noche vamos a recordarlo en Hora 23, y qué mejor que hacerlo con su propio hermano. A ver, cuéntenos un poquito, ¿cómo nace esa influencia de Hacha Flores por lo que ha sido la música, por la danza? Cuéntenos un poco más acerca de su trayectoria, sus primeras incursiones, los grupos folclóricos a los cuales perteneció. Bueno, en realidad la vida del Hacha es muy, muy larga para poder enumerarlo, ¿no? Muchas veces hemos dicho nosotros que Hacha es un privilegiado de los Andes. Muchos lo han tratado de explicar de que es un hijo prácticamente de toda esta cordillera magnífica, donde la magia del sur se manifiesta en la mejor forma posible.
No, desde luego que desde muy temprano la inquietud por la música siempre ha prevalecido en su forma de ser, ¿no? Ha integrado varios conjuntos, los que te puedo enumerar, Paulita, estaba el conjunto autóctono Los Cariciris, el dúo Los Gavilanes, después estaba en el trío Los Amautas, finalmente en Francia estuvo con el grupo Zupay, terminó en allá con Bolivia Manta. Tuvo una formación en Francia, ¿cierto? Sí, él, como economista ha estado muchas veces en Europa, ¿no? Conociendo el sistema económico de estos países para poder replicar en Bolivia seguramente, ¿no? Entonces, bueno, ha sido toda una trayectoria artística de él, pero el mensaje más importante que nosotros podemos recuperar a esta fecha es que nos enseñó a conocer nuestra propia identidad. Es decir, los temas del gacha son muy, muy diferentes, inclusive ahora, frente a otras composiciones actuales, donde nos hace entender que no solamente es una melodía de baile, sino es una melodía que entra a la Pachamama para proseguir con ella una buena cosecha. En realidad los temas del gacha trascienden lo artístico, para convertirse en vigor, en energía y en simbolismo. Así ¿no? es, han llegado a lo más profundo de muchas personas. ¿En qué se inspiraba el Hacha Flores para crear esas melodías que, además de ser populares, llegaban al corazón de quien las escuchaba? En realidad, él tenía una comunicación muy, muy profunda con lo natural, ¿no? Cuando hace algunos temas, ameniza algunos temas, y de ahí sale el nombre de este evento que se llama el Trinado de los Aves, ¿no? Recuerdo muy bien que decía el canto de los pájaros y el trinar de las aves que me acompañen siempre para cantarle estas lindas morenadas a mi tierra Orú. Entonces, en esta naturaleza que él disfrutaba, en este bello altiplano que nosotros tenemos, y por otro lado, Paulita, el altiplano boliviano es el único en el mundo. Todos los países tienen valles, tienen nevados, tienen trópico, tienen ríos, pero ninguno tiene un altiplano. Entonces, este es único. Y él sentía ese valor de haber nacido en esta parte, en Oruro, naturalmente, pero como él decía, en el único altiplano del mundo. Ahora, Hacha Flores tuvo muchas composiciones en distintos ritmos folclóricos, ¿sí? Pero tenía una inclinación interesante por el ritmo de la morenada. ¿Por qué? Prácticamente esto ha heredado de los padres, ¿no? Ya los padres... Viene de familia. Ya viene de familia, ¿no? Especialmente el papá que tocaba todos los instrumentos nativos y que también bailaba morenada. Tengo entendido que los padres de ustedes son fundadores de una morenada, ¿sí? la morenada Oruro Moderno. Oruro Moderno, de un gremio que se llamaba Los Vereros en Oruro, ¿no? Entonces esto aproximadamente es entre los años 50, 55. Entonces, él seguramente joven todavía por entonces, o adolescente, ya se inclinó por la morenada, ¿no? Y muy temprano, recuerdo que en barrio ya tuvimos un club de fútbol, donde ya compuso una morenada con la temática del equipo de fútbol. Entonces, ya manifestaba muy tempranamente su inclinación a la morenada. Pero lo más importante es que en 1992, cuando nos separamos de la otra morenada central, pues empezó a brillar prácticamente las composiciones, ¿no? Que alguna vez yo me referí en estos términos. A nosotros no nos embriaga el alcohol, nos embriaga nuestra música, nos embriaga nuestras composiciones, nos embriaga la letra y nos embriaga y nos llenan de energía el cantar, el bailar, esos temas. Entonces Oruro se encumbró como carnaval. Es parte del logro de aquel título que nosotros llamamos la obra maestra del patrimonio intangible de la humanidad, ¿no? Claro, y es así como sucede, porque, por ejemplo, en el sábado de procesión, de devoción a la Virgen del Socavón, no se permite el consumo de bebidas alcohólicas en los viveros, ¿sí? En los danzantes. Sin embargo, ustedes pueden ver a ellos tan alegres, tan entusiasmados con la música, con las letras, con la fe, la devoción a la Virgen, la danza. Eso es lo que llena de alegría y caracteriza a fraternidades como la Morenada Central de Oruro, fundada por la comunidad Rocanes. Así es, Paulita, yo creo que tú nos has acompañado
varios años. Y esperamos que este carnaval también estés bailando con los Cocanes de Oruro. ¿Has sentido que prácticamente nuestros temas son como una inyección de energía en cada uno de nosotros, ¿no? Es una conexión tal vez con el cosmos, tal vez con nuestros antepasados. Nosotros creemos que tenemos una responsabilidad muy fuerte con nuestros antecesores, y por eso es que no podemos hacer que la cultura sea un comercio, ¿no? Es un valor moral que nos han dejado ellos, y pues tenemos que proseguir en ese sentido, ¿no? Porque es el simbolismo de la identidad. Porque si perdemos la identidad, traemos otras costumbres, introducimos a la morenada algunos ritmos, como hoy escucho en algunos temas, estamos perdiendo nuestra propia identidad, y con el tiempo no tendremos que hablar de nosotros mismos. Y para ser un país de avance, un país de despegue, tenemos que mantener lo que nosotros somos. Así es, mantener todo ello y de esta forma también apoyar a todo ese aporte cultural que nos dejó el querido Cachaflores en lo que es el ritmo de la morenada y en otros ritmos folclóricos también. Se han realizado varios homenajes a José Flores, muchos homenajes. ¿Hay alguno en especial que usted podría destacar que le haya gustado más por algún motivo? Sí, recuerdo muy bien que Oruro les reconoció con la medalla a Sebastián Pagador, ¿no? Entonces en aquella oportunidad él se sintió como agradecido prácticamente por nuestra ciudad, y empezaba a decirnos de que esto era para él, que tenía un significado muy profundo, porque el tema que había compuesto con Chiquita Orureñita había dado justamente sus ecos en otros países lejanos de Bolivia, y él nos decía: mis temas ahora han dado la vuelta al mundo. Y como que se cumplió su premonición, ¿no? Alguna vez le preguntaron a Hacha, dijeron: ¿Qué es la morenada para ti, Hacha? Y él muy sabiamente respondía: la morenada es una genialidad uruaymara que se ha metido en los salones más lujosos de nuestra sociedad, del que nunca más saldrá. Y como estamos viendo, Paulita, tú bailas, baila mucha gente como tú. Realmente está en una posición envidiable. En Oruro nos identificábamos por la diablada, pero la morenada lo ha superado. Y tiene un gran peso. ¿Usted baila también? ¿Forma parte de la morenada Cocanes? Sí, pertenezco. ¿Cuántos años ya? Sería muy, muy entusiastamente decirle más de 30 años, yo creo, ¿no? Bailando más de 30 años formando parte de la morenada, de la morenada Cocanes, imagínense, bastante tiempo. A ver, si recordamos algunas morenadas destacadas del querido Hacha Flores, José Flores: Mantilla de Vicuña, Chiquita Orureñita, Orureñita, exacto, Mentirosita, El Chal de Mi Abuelo, Mirando Tus Ojitos, Antes de Morir, La Logia Aymara. Lógica Aymara es un Aoki, ¿no? Sí. Ah, ya, muy bien. Otras morenadas, como con La Mentirosita, hemos dicho. La Mentirosita, sí la hemos nombrado. Mire, al iniciar esta entrevista lanzábamos una pregunta que se encuentra disponible en nuestra página de Facebook para 23 a muchas personas para conocer cuál es su morenada favorita, qué temas de ritmo de la morenada le gustan. ¿Qué le parece si vamos a conocer las respuestas que nos han dado las personas y que nos han enviado a través de esta publicación? ¿Cuál es tu canción favorita de la bella danza de la morenada? Bueno, nos escribe Nico Arispe y nos dice: de José el Hacha Flores, Chiquita Orureñita. Por supuesto, tenía que estar en la lista. También nos escribe Carol Andrea Omonte Villasante y nos dice: sin duda la morenada más linda es la Aromeñita. Danis Vargas también nos escribe y nos dice: Idilio del grupo María Juana es uno de los que más me gusta. Nico Mechaca del grupo Ozono Fuego, Fuego, una morenada muy bonita. Wilmer Leider López también nos dice: me gusta la morenada de los Cachamalco. Torres Greta y Limani de Guara. Paulo Michel: mi tema favorito es Idilio de María Juana. Hay que exigir a nuestras autoridades que se haga un alto al plagio de esta y otras danzas que sufren por parte de Perú
y Chile. Gracias a todos por sus comentarios y por compartir con nosotros cuáles son aquellas canciones de Rima de la Morenada que más les gusta. Sin duda, la Morenada es una expresión cultural espectacular que siempre, siempre ha estado presente en las distintas actividades y festividades folclóricas que tenemos en nuestro país. ¿Qué hace tan especial a la danza de la Morenada? Hace un momento usted decía, la Diablada, por ejemplo, identificaba y era tal vez la danza con más peso en el Carnaval de Oruro, pero hoy la Morenada se ha posicionado muy bien. ¿Cuáles son las características que están haciendo diferencia en la danza de la Morenada? Bueno, nosotros entendemos que hay muchas teorías para poder determinar y describir el origen de la Morenada, ¿no? En Oruro mantenemos nosotros el argumento de que la Morenada es una melodía de los mitayos que trabajan en las minas. Muchas veces hablamos del sonar de las matracas, algunos dicen es el sonar de las cadenas con las que trabajaban, el golpeteo en las minas. De todos modos, esta melodía está relacionada con esa parte de sufrimiento de los hombres andinos que fueron explotados por los españoles, ¿no? Entonces, esa danza no puede extenderse a una forma de algarabía, sino es una danza que tiene que reflejar el sufrimiento de un pueblo. Y esa coreografía en Oruro se mantiene. En otros lugares, desde luego, tienen otras características. Y por eso te decía que se va distorsionando un poco, tal vez, el mismo compás de la Morenada ahora. Entonces, esta es la característica para nosotros los orureños. Tiene relación mucho con el sufrimiento de los hombres que trabajaron en las minas oprimidos por la colonia española. Muy bien, don Willy Flores, le pido que haga la invitación entonces para que todas las personas puedan estar presentes en esta conmemoración que se va a llevar a cabo el próximo 7 de septiembre por el Día Nacional de la Morenada. Sí, esperamos verlos realmente a todos, especialmente Paulita de la Morenada, los Cocanes de Oruro, ¿no? Bailando estos temas y alegrándonos porque finalmente es el Día de la Danza, la Morenada. Y este es un efecto que tiene que repercutirse en el ámbito turístico también en nuestro país, ¿no? Por supuesto, que viva la Morenada 100% boliviana y gracias a ese elenco que nos acompañó esta noche, aquellos fraternos de la Morenada Central de Oruro, fundada por la comunidad Cocanes que se encuentran ahí, lo estamos viendo en pantallas. Un saludo para todos ellos y muchas gracias por estar presentes en nuestro programa. Bailaron como siempre espectacular. Don Willy Flores, ha sido un gusto. El gusto es mío, Paulita, nuevamente verte a ti, energiza igual que la melodía de la Morenada, ¿no? Muchas gracias por recibirnos, Paulita. Bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes. Llegamos al final de Hora 23, así hablando del Día Nacional de la Morenada, disfrutando de esta danza folclórica que es maravillosa. Nos reencontramos dentro de unas horas más. Recuerde que tenemos el tema de salud. Como todos los miércoles, estaremos hablando de la dentición primaria, lo importante que es cuidar los dientes de leche de nuestros niños y cómo estos pueden influir en los dientes permanentes. Ese es el tema de este miércoles. Familias bolivianas, buen descanso. Adiós, Juan Pablo.